Ahora vamos a trabajar lo que es el madroño. El madroño son 5 puntos altos cerrados individualmente realizados en un punto de la vuelta anterior, ¿vale? Y trabajado en puntos altos, entre puntos altos, ¿vale? He hecho por de pronto 3 puntos altos y ahora voy a hacer 5 puntos altos en el punto siguiente. Y los cierro, ¿eh? 1 en el siguiente. 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Perfecto. Entonces, una vez que tengo estos 5 puntos altos, en el primer punto de esos 5 meto el ganchillo, vuelvo a encajar la hebra que habíamos soltado y la meto por aquí. Y hago aquí, sin más, una cadeneta. Y ahora seguiríamos trabajando lo que son los puntos altos. Voy a hacer 3, 2 y 3 para que veáis un poquito su relieve, ¿vale? Entonces, veis que sobresale bastante. Esta forma que coge aquí redondeadita sería esta parte de aquí y ya veis que tiene bastante bastante relieve. Entonces, si vemos ya la diferencia entre unos y otros, tendríamos que hemos hecho el primero punto garbanzo, pero realizado en puntos bajos para que sobresalga. El bodoque, que es realmente son hebras al aire, no es un punto en particular, que lo trabajamos entre puntos altos. Y lo que sería el madroño, que lo trabajamos entre puntos altos y son puntos altos cerrados independientemente.